Tres ingredientes, 5 minutos de trabajo y esta maravilla en tu mesa. Fíjate qué bien corta, qué cremoso está, qué fantástico interior, qué pintón, qué postre más rico. ¡Wow! Vas a dejar a tus comensales con la boca abierta. Nadie se imaginará que lleva tan poquísimos ingredientes y tan poquísimo trabajo. Está diciendo ¡cómeme! Tienes que preparar esta receta. ¡Es facilísima! Buenos días, yo soy Viti, esto es La Cocina de la Abuela y hoy venimos con otro postre increíble. ¡Pues aquí lo tengo! ¡Queda fantástico! ¡Anímate a prepararlo, seguro que te sale igual! Esto es lo que vamos a conseguir con la receta de hoy. Quédate hasta el final. Vamos con los ingredientes. 150 gramos de avena, una taza y media y por ahí también lo llaman hojuelas. Azúcar, 120 gramos de azúcar, que son 3 quintos de taza. Y también maicena, almidón de maíz, 3 cuartos de taza, 90 gramos. Como siempre os recuerdo que también os dejo los ingredientes bien detalladitos abajo en el cuadro de texto. Y si no, ya sabéis, cogéis papel y boli, tocáis el pause y copiáis directamente de la pantalla. ¡Empezamos! Primer paso, tan sencillo como dejar a remojo durante una noche nuestra avena, nuestras hojuelas, en abundante agua. Así se ablandará y podremos cocinarla sin ningún problema. En vez de copos de avena, también podéis utilizar este mezcladillo que aquí llamamos muesli. No hay ningún problema, déjalo también entre agua un montón de horas, exactamente igual que la avena, y te quedará un resultado fantástico. Cuando haya pasado la noche, simplemente tendremos que escurrir nuestra avena, ahí está, y quitarle toda esta agua. Dejar que recuda. Y mientras tanto, iremos preparando el molde en el que vamos a terminar nuestro postre. Vamos a untarlo bien de caramelo. Ahí va por el borde y que la fuerza de la gravedad haga que siga bajando y se nos impregnen bien las paredes. ¿Qué quieres complicarte la vida preparando tú mismo el caramelo? No hay problema, solo necesitas en una sartén, fuego medio, agregas azúcar, 2 cucharadas de agua y poquito a poco siga fundiendo, cuidadito, al loro, que se funde y enseguida se quema, así que en cuanto se funda, retíralo del fuego. Súper fácil, un vasito de azúcar, 2 o 3 cucharaditas de agua y listo. Ya veis, con una brocha o una espátula de cocina podéis extender este caramelo. Y en cuanto lo tengamos bien, guardaremos en el frigorífico. Molde de 20 centímetros. Si no queréis echarle caramelo, no hace falta, no es imprescindible. El postre sale igual. Solo que a mí el caramelo me gusta mucho y le va súper bien. Y encima ayuda a que no se nos pegue. Otra idea para que no se os pegue el postre dentro del molde es que lo cubráis con papel para horno. Desmoldará igual de bien y os quedará igual de rico. Seguimos trabajándonos este fantástico postre. Aquí tenemos 1/2 litro de agua, que si lo queréis más cremoso podría ser de leche. Ahí va. Agregamos nuestro almidón de maíz y removemos hasta que nos quede bien integrado. Es agua del tiempo, ni fría ni caliente, y tardará apenas 20 segunditos en estar toda esta maicena bien disuelta. Nos vamos a un vaso de una batidora de brazo, que por ahí también llaman licuadoras. Si no tenéis, con una batidora normal también os sirve. Agregamos nuestra avena. Ya veis que hemos escurrido la mayor parte del líquido, aunque sigue estando húmeda. Ahí va. Aquí vamos a agregar también nuestros 120 gramos de azúcar. Por supuesto, podéis sustituirlo por otro edulcorante artificial que sea más de vuestro gusto. Y también debe de ir muy bien con miel. Agregamos la mezcla que acabamos de crear con agua y maicena o con leche y maicena. En mi caso con agua, aunque quizás me guste más con leche. Pero bueno, con agua, ahí está, lo tengo. Nos vamos a la batidora. Vamos a darle caña durante 4 minutos. Que quede bien batido. Ahí está. Tómate tu tiempo. Es necesario que quede la avena bien partida, bien machacada, bien triturada. Y con estas máquinas modernas acabamos súper pronto. Ahí va, yo creo que ya la tengo. Apagamos. Ahí está, prueba superada.
nos vamos a una cazuela amplia, como esta, un colador y toda nuestra mezcla adentro. Podríais dejar vuestra mezcla tal cual, pero entonces quedaría menos cremoso y se notarían los tropezones que dejarían las cáscaras de la avena, con lo cual a mí me gusta más dejarlo finito. Aunque aquí solemos hacerlo todo a la bestia, esta vez me voy a tomar mi tiempo. ¡Hala! Vamos a colarlo todo súper bien. Cuando lo tengamos bien colado, agregaremos un litro más de agua y tendremos todo este montón. Y aquí es donde puedes añadirle algún sabor de los que te gusten. Un poquito de cacao le va genial, la vainilla que os voy a contar, buenísimo. Un toquecito de naranja, un toquecito de limón, va a quedar súper bueno. En cuanto terminemos de colar, nos vamos al fuego. Fuego medio, sin dejar de remover. Y aquí estaremos hasta que la mezcla espese. ¿Cuánto va a tardar? Poquísimo. En 3 minutitos, listo. Ahí está. Remueve, remueve, remueve. Ayudarás a que espese más rápido y sobre todo a que no se te pegue. Ya ves, llego un par de minutos y más o menos se nota que ya está como un puré, ya está espeso, como una crema. Esto quiere decir que en un minutito lo voy a tener más que listo. Ahí está. Ha transcurrido el minuto y aquí lo tengo. Ya ves que se hacen formas cuando paso la varilla, eso significa que está en su punto. Si no, también podemos hacer la prueba de la cuchara. Fíjate, la metemos dentro. Ahí tienes. ¿Veis cómo se queda esa cremosidad? ¿Cómo se queda pegado? Eso significa que lo tenemos perfecto. En ese momento, retiramos del fuego y le damos un último meneo que contribuirá a que espese un pelín más y pierda temperatura mucho más rápido. ¡Hala! En cuanto lo tengamos, sacaremos nuestro molde del frigo, del frigorífico, y vamos a rellenar con esta mezcla. Ahí lo tenemos. ¡Llénalo hasta el borde! Cuanto más alto te quede, más bonito. Un meneo que pierda las burbujas de aire si es que le queda alguna dentro. Y listo, esperaremos un poquito, 5 minutos a que temple. Y colocaremos una lámina de papel de aluminio. También serviría film transparente, cubriendo del todo nuestro postre. Y lo introduciremos en la nevera, donde lo tendremos un mínimo de 4 horas. Pues ya tengo el postre en la nevera, así que mientras va enfriando aprovecho para deciros que los que no estéis suscritos al canal, suscribiros. Abajo tenéis un botoncito de color rojo, púlsalo. Al lado hay una campanita, púlsalo y así te avisará de mis notificaciones. Te avisarán cada vez que suba vídeo. 2 a la semana mínimo, un dulce y un salado. Y no os preocupéis que es totalmente gratuito. Pasado el tiempo, sacamos de la nevera. 4 horas en el frigo debería de ser suficiente, pero si te pasas y lo dejas de un día para otro, no hay problema, queda igual de rico. Mínimo 4, máximo las que quieras. Y ya solo nos queda desmoldar. No me digáis que no ha sido facilísimo. Ahí lo tengo. Platito por abajo. Damos la vuelta. Se me ha caído un poco de jugo. ¿Qué le vamos a hacer? Problemas del directo. Ahí está. En cuanto haga plop, significa que lo tenemos listo. ¡Qué pintón! Está increíble, ¿eh? La verdad es que es alucinante. Qué poquísimos ingredientes y qué resultado más aparente. Más bonito. Qué tonos rojizos. La verdad es que queda fantástico. Pues no hay más, chicos. Nos vamos a la mesa. Aquí tenéis flan de avena preparado con 3 ingredientes. No lleva horno, no lleva gelatina. Es fácil, está muy rico. Y ya está. Ris-ras. ¿Quién da más? Voy a haceros un primer plano. Ahí tienes. ¡Bimba! ¡Qué buenísima pinta! Sobre la marcha vamos a sacarle el corte. Tiene consistencia, está cremoso, pero corta súper bien. Ahí está, cuchillito afilado, cuidadito de que no se rompa y listo.
Ahí tenemos nuestra porción de postre. ¡Fantástica! ¡Madre mía, qué buena pinta! ¡Pintón! Pues aquí tenemos porción de nuestro flan. Cuidadito porque se escurre. ¡Venga, estreno! Ahí lo tienes. Y no lleva gelatina, ¿eh? Vaya pintón. Dulce, súper sabroso, fresco. La verdad es que está súper bien. Otro cachito, mira. Ahí está. Fantástico. Poquísimo trabajo y muy buen resultado. Así que, si os ha gustado la receta, ya sabéis, nos vemos en los próximos vídeos, normalmente a la semana 2 y suelo hacer algún resumen los viernes, uno dulce y otro salado. Gracias por esos likes, gracias por esos comentarios y gracias por estar ahí.